alturas. En este lugar se encontrarán tres diferentes equipos que después de un largo estudio se han determinado que existen en la iglesia. Ellos se enfrentarán a una serie de pruebas en la que pondrán a prueba las herramientas que lo caracterizan en cada uno de los equipos. Buenas noches y bienvenidos. María Martínez, edad 31 años, ocupación vendedora de baloto. Objetivo, ganar el desafío para invertir en el baloto. Queremos muchísimo la alabanza, ¿sí? Nos amamos la alabanza. La prédica, pues, me parece genial cómo hacen las prédicas y si vieran los milagros que hacen en la iglesia, ¿no? Pero todo el exceso es malo y para nosotros lo es así. Entonces no somos los que pasamos ahí como fanáticos en la iglesia y todo eso. Dos veces al año es suficiente para nosotros. Pero nuestro grupo es el mejor. ¿Y tú crees que con esas herramientas vas a lograr el desafío? Por supuesto, he escuchado en las prédicas que Dios es bueno. ¿Y por qué no va a ser bueno conmigo? Muy bien, pasa para acá, para el sector de los participantes. El segundo capitán es conformante, viene a representar el equipo de los seguidores. Doroteo Costumbre, edad 35 años, ocupación revisión ortográfica de libros enciclopédicos. Objetivo, ganar el premio y meterlo debajo del colchón. Primero que todo, buenas noches. Y nuestro grupo está conformado por aquellas personas que tenemos mucho tiempo de estar en la iglesia. Como yo, por ejemplo, que tengo 16 años. Y déjame decirte que 16 años no los cumple todo el mundo. Ajá, y cuéntanos, ¿cuál es tu papel en la iglesia? ¿Cuál es tu función? ¿En qué te desenvuelves? Ah, no, yo sí, siempre. Es más, ya la silla la tengo marcada, Margarita. Y participas en todos los cultos. ¿Qué te desempeñas? Bueno, como te decía hace un momento, nuestro equipo, nuestro grupo está conformado por esas personas que venimos siempre a culto. Por ejemplo, me perdona que siempre me ponga ejemplo. Yo todos los domingos vengo a culto. Vengo que el culto de los jueves, que el culto de los viernes, a las vigilias. Es más, hasta el día del amigo tenemos gran participación. Atraes muchos amigos. Pues la verdad, traer amigos no. Porque es que yo una cosa sí le digo. Yo me paro frente al espejo y me digo a mí mismo. Mí mismo,
apoyemos el día del amigo. Dedicarle a los demás, y yo pienso que con el hecho de que esté salvo yo, ya es uno menos. Con tanto tiempo en la iglesia, tú ya eres bautizado, me imagino. Pues la verdad no soy bautizado, pero este año ya tomé la gran decisión. Ah, ¿te vas a bautizar? No, por ahí para dentro unos 15, 20 añitos más. Bueno, muy bien, espero que todas esas herramientas te sirvan para ganar el desafío. Muy bien. Claro, claro, Margarita. Y es que como te digo, 16 años no los tiene todo el mundo en la iglesia. ¿Dónde está mi gente? Muy bien, sigue para parte de los participantes. El último equipo está conformado por los discípulos. Aquí su capitán. Nombre: Claudia Sí Fuentes. Edad: 27 años. Ocupación: odontóloga de tiburones. Maestra de niños con dificultad de aprendizaje. Voluntaria en la defensa civil. Objetivo: alcanzar la salvación. Pasa por acá por los participantes. Muchachos, el desafío empieza. Duelo de capitanes. Recuerden que el objetivo es remontarse a las alturas. Ustedes van a ser sometidos a una serie de pruebas en las que, ojo, tienen que utilizar muy bien sus herramientas y tienen que utilizar correctamente el manual. Las pruebas implican obediencia, discernimiento, comunicación. Entonces ustedes saben muy bien a quién hay que pedirle dirección. ¿Están listos? ¿Están preparados? Muchachos, esto arranca ya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a armar un complot. Tú y yo en contra de esa niña. Me parece. Pero como en todo complot hay una ganancia, vamos a hacer lo siguiente. Si yo gano, yo te doy el 10% de esa salvación. Pero si tú ganas, tú me das el 50% a mí. No. Bonito, pero doctor. Bueno, con permiso. Está bien, para que no te sientas tumbada, después te doy el número de mi celular. Ok, vamos primero que todo a llamar esto, ¿listo?
tengo 16 años de estar en el taller. Ah, bueno. No, el manual no, yo tengo 16 años de estar en la iglesia, no necesitamos ese manual, ¿qué te pasa? ¡Ay, muchachos! ¿Qué hubo? ¿Qué más? Muchachos, lo que es la brújula, viene, el manual me dio todas las indicaciones. Muchachos, ¿necesitan ayuda? No. Sí. ¡No! Por favor, ¿puedes prestar el manual? ¡Claro! ¡No, ¿eh? No, mentira, no, tranquila! Bueno, listo muchachos, cualquier cosa me avisan, yo voy a remontar las alturas. Bueno, amén, Dios bendiga, hermana, Dios bendiga. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer como en las comiquitas, como en Scooby-Doo. Vamos a ir detrás de la huella para alcanzarla, ¿listo? ¿Eso no era Jerry? Ay, mamito, soy muy bonita, pero bruta, ¿eh? Pero tengo mi neurosis bien conectada. ¿Cuál es neurosis? ¡Neuronas! ¡Neuronas! ¡Vamos, rápido, apúrate! Señor, tú eres mi fortaleza, Dios. Me ayudaste a pasar el primer obstáculo. Señor, pero ahora viene lo más difícil, Padre. Tú eres, Señor, mi fortaleza, Espíritu de Dios, el que me guía. Señor, tú eres el que me llevas a la victoria, el que me llevas a remontar esas alturas, Señor. Ahora, aquí voy, Señor, porque tú eres mi roca y eres mi fortaleza. Y donde quiera que vaya, tú estás conmigo, Señor. Guíame, protégeme. ¡Mira, sí! ¡Ay! ¡Mira que ya va subiendo! Yo no me voy a dejar ganar. Apúrese más bien. Pero si yo no estoy buscando. Mire, esto es muy sencillo, mire, fácil. Simplemente mire cómo yo la hago. Eso no tiene mayor pérdida, a mí que preocupa. Mira cómo yo lo hago, mira, es muy fácil. Ay, sí, padre. Mira, es que, o sea, ¿cómo te lo explico? Yo lo tengo, pero no sé cómo darlo, ¿sí me entiendes? Bueno, lo raro es que me hayas entendido, pero te voy a decir una cosa. Como todo comienzo tiene su final, nuestro complot llegó hasta aquí. ¿Sí? 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 ¡Ah, no! No, yo me voy. Es que tú me vas a hacer también. Y yo no me voy a dejar ganar. Y yo no te voy a dejar dejar. Bueno, para poder hacer, hagamos una cosa. ¡Ey! ¡Mira un rato con la boca abierta! ¡Yo no me puedo quedar aquí! ¡No me puedo quedar por primera vez lo experimenté hoy. ¡Espérame!
Yo te acompaño. ¿Qué? Dale, vamos. Dios, dirígenos, Espíritu Santo. Ayuda. ¡María! ¿Dónde estás? ¡María! ¿La puedes oír? ¿Por allá? Sí, vamos. ¡María! La verdad, equipo, seguidores, todos los que están ahí, yo ya no puedo continuar más. Renuncio a ser su capitán. Adelante, muchachos, continúen con esa misión. Felicitaciones.